Sherif explicó por qué o qué es el matrimonio y por qué el matrimonio tiene que ser heterosexual bajo cierto prisma, y lo que uno le pediría a la otra postura que más que criticar, digamos, la otra visión, ofrezca un planteamiento coherente, razonable y contundente de qué entienden por el matrimonio. La exposición fue muy buena. La verdad es que reafirma lo que yo he vivido. Yo llevo 25 años de matrimonio feliz y me casaría 25.000 veces de nuevo. Y yo creo que lo más importante que uno tiene, más que el trabajo y todas las cosas que hace, es la familia. En mi caso, mi señora y mis 8 hijos, y eso me hace muy feliz. Nos enciende luces en el sentido de que hay que pensar y repensar este tema y no dar por cerrado un capítulo en el sentido de decir está de moda y está bien y está a favor de los derechos humanos y todo lo que escuchamos, aceptar los matrimonios gay. Todo el mundo prestó mucha atención y tenía mucho interés en lo que estábamos discutiendo. Pero también es claro que hay un hambre para la filosofía, para los argumentos en este asunto, en que desgraciadamente muchas veces no hay argumentos y solo posiciones, posturas.